Señores, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos sean a este su programa con el consumidor. Feliz semana. Hoy empieza una semana más, lunes 22 de enero. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros cada día en este programa. Y tenemos muchos temas interesantes, o un tema muy interesante, mejor dicho, para el día de hoy. Estaremos hablando sobre el insomnio. El insomnio es el tema del día de hoy y nos acompaña el doctor José Silíez Ruiz, quien es neurólogo, y también más adelante el doctor Wilfredo Mañón. Con ambos estaremos hablando sobre esto del insomnio. Si usted no puede dormir, si usted es las personas que le cuesta dormirse en la noche, que, que le empieza a dar mucha vuelta en la cama y que no duerme la cantidad de horas necesarias y que se siente cansado al otro día, eh, vamos a hablar sobre este tema en el día de hoy para que usted sepa primero las causas de esta situación, de esta enfermedad, por qué usted puede sufrir de insomnio, cuáles son las, las la, la, las diferentes eh, eh, causas de esto. Y también vamos a hablar acerca de tratamientos, qué podemos hacer para mejorar nuestras horas de sueño, ese sueño reparador, ese sueño que es necesario. Eh, para que nosotros podamos al otro día tener fuerzas y poder seguir avanzando ¿no? en nuestro día a día. Así que en el día de hoy un tema muy interesante, hay muchas personas que se automedican, muchas personas que beben medicamentos que son hasta prohibidos o son más que prohibidos, son controlados eh, y eso crea adicción. Entonces es importantísimo que conozcamos las diferentes herramientas que tenemos para poder, sin tener que crear este hábito ¿no? de usar medicamentos para dormir, pastillas para dormir, podamos lograr y conciliar el sueño. En caso de que ya sea necesario un tratamiento con medicación que sea el más óptimo, el más idóneo y el que sea menos nocivo para nuestra salud. Para eso invitamos a nuestros profesionales para que usted tenga esas herramientas. El doctor Silie en la medicina convencional y el doctor Wilfredo Mañón en la parte de la medicina natural. Así es que no se pierdan el programa del día de hoy. Quiero también, señores, quiero aprovechar y mandar unas felicitaciones especiales para mi queridísima y amada madre. En el día de ayer cumplió años, ayer el día de Alta Gracia, mi mamá se llama Alta Gracia por eso, porque nació un día 21, 21 de enero. Así es que muchísimas felicidades a mi madre, te amo y te adoro muchísimo, gracias por siempre eh, ser la mejor madre que Dios nos pudo dar. Muchísimas gracias a ti por todo el apoyo y por todo el amor que nos ha dado a través de nuestros años y, y ojalá que podamos seguir. Eh, teniéndote con nosotros por muchos muchos años más. Te amamos. Eh, así es que a todas las personas que conocen a la licenciada Alta Gracia Paulino, si la ven por ahí, aunque ya sea un día tarde, felicítela que en el día de ayer cumplió años un año más de vida. Muchísimas felicidades. Señores, miren, la... hay una preocupación con el tema del caracol gigante africano. Caracol, ¿qué es el, quién es, cuál es el, qué, qué es esto del caracol gigante africano? Es un caracol que se encuentra en la zona este del país, es un caracol que llegó a República Dominicana, no se sabe cómo, pero llegó por la zona de Punta Cana, la zona del este, por el aeropuerto de Punta Cana. Se habla de que una turista lo trajo y esto se ha convertido en una plaga, muy una gran plaga que está afectando los, las producciones agrícolas de la zona este. Eh, se habla, hay medidas que se están tomando para eliminarlo, se habla de que ya se han eliminado alrededor de 100 de cien mil, o sea, estamos hablando de que muchos son muchos. Entonces, es peligroso para el tema de la agricultura, pero también puede causar problemas eh, de salud a, a, al ser humano. Entonces es importantísimo, señores, tomar en cuenta esto. Y no inventar, ni ponerle la mano, ni querer, ni querer cogerlo de adorno, ni decoración. Es, es exótico, es un, es un caracol bien grande. Vamos a ver si el señor director nos. O José Luis, mira la, mira la imagen aquí del, de, del caracol. Este es el. para que ustedes vean el tamaño de este. Eh, de este caracoles, mire, esa es gigante. Estamos hablando de un animal bien grande que cabe en la mano de una persona. Eh, pero eh, tiene, como se dijo, su mayor efecto son en el tema de la agricultura. Eh, si usted lo toca, si usted lo toca, lávese la mano inmediatamente con agua y jabón. Eh, también se recomienda lavar las verduras, lavar los vegetales, porque. Eh, puede dar eh, varias enfermedades, entre las que está mening meningoencefalitis, eh, angiostrangialisis abdominal, o sea, tiene varias posibilidades de transmitir enfermedades que, como ya dije, pueden ser muy peligrosas para los seres humanos. Así es que en la zona, todos los amigos de la zona este, que están viendo el programa, cuidadito, eh, si encuentran uno, llamen al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente, para que busquen mecanismos para, para eh, capturarlo y eh, ellos proceder a, a utilizar los mecanismos que están utilizando para controlar esto y eso debe llevar a la reflexión, señores, nosotros en hace dos años en la República Dominicana fue eh, fue vedado los productos de, de, de nuestro país su ingreso a los Estados Unidos eh, por porque el país, en el país se presentó una plaga o en la zona, y por la zona este de la mosca del Mediterráneo. Esto afectó y, y hizo que muchos productores agrícolas se vieran afectados y perdieran millones de pesos en, en producción que iba hacia los Estados Unidos. Y, y duraba, esta vela duró alrededor de casi un año, seis o siete meses, ¿no? eh, en, en lo cual no pudimos nosotros exportar nuestros productos hacia allá. Y se debe a esto. A, una, a esta mosca que no es endémica del país, sino que fue entrada al país, eh, la, lo que llama la mosca de la fruta también, fue introducida al país por, al parecer, por algún turista en, en una de las frutas que entra. Por eso es que se recomienda o, o, o se exige que no se, no, y no se permite traer productos cárnicos ni, frut ni de frutas a, al país. Cuando usted compra, cuando usted viene de otros países de la República Dominicana, no le permiten traer en su mano, no le permiten traer ni carnes, ni, ni cuando usted va a otro país, ni frutas. Porque ahí pueden venir plagas. Eh, pueden venir plagas que son. El problema de estas plagas, y es bueno que ustedes entiendan, señores, cuando todos los, en todos los medios ambientes tienen sus, vamos a decir, hay su, son sus animales, hay animales endémicos de la zona. Estos animales endémicos tienen sus enemigos naturales, que son los que controlan, que controlan la, 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 la natalidad y la población de esos animales. ¿Ok? O sea, tenemos el mosquito, pero entonces tenemos el lagarto que se come el mosquito. O tenemos, cuando usted, todas las plagas, todos los animales endémicos de una zona, en, o, o que ya tienen muchos años en una zona, que empiezan a conseguir, a tener. Eh, enemigos eh, naturales, biológicos, naturales, que son los que hacen que haya control de estas plagas, de que no haya tantas plagas. Pero cuando usted trae, inserta en un destino, en un país, en un área, en un medio ambiente, inserta un animal que no es de esa zona y que no tiene enemigos naturales, se reproduce muy rápidamente, porque nadie se lo come. Ningún otro animal se lo come, los seres humanos no se lo comen, entonces ahí eso y tiene. El clima, porque, me, eh, por ejemplo, en el caso del caracol, tiene el clima, las condiciones de, de, de comida, tiene alimento suficiente y no tiene enemigos. Señores, este es un paraíso para ellos, para su reproducción. Entonces, por eso es que no se debe ingresar al país animales que no sean eh, animales no, de, de, eh, eh, no endémicos, porque pueden causar muchos problemas a las, a las especies endémicas. Hay un, hay un pez, el pez león que existe vino, está ahora en el, en el Caribe, es un pez que vino del mar Índico, del océano Índico y ahora está en el, en el Caribe, eh, introducido para al parecer por, por personas porque el pez parece que es exótico y lo tiraron, en lo, lo, hay mucha gente que luego lo suelta al mar y ahora se ha convertido en una plaga. ¿Por qué? Se come los corales, no tiene, enemigo, eh, eh, no, tiene, no tiene enemigos naturales, ahora se ha convertido en plaga, se come los corales, ha acabado con, con parte de los corales de, de, del Mar Caribe. Entonces, por eso es el peligro de insertar, de traer animales. En el zoológico, yo me comentaba a mi hermana Patricia, que es la directora del zoológico, que en el zoológico han llevado animales que ella dice, pero ¿cómo esos animales están en el país? Una mofeta. O sea, ¿cómo llegó una mofeta a la República Dominicana? O sea, y otros tipos de animales que, que muchas veces los traen en, contra, en contrabandos eh, también por ejemplo cuando vienen eh, envíos en ¿no? furgones desde África y desde otros países ahí se ocultan dentro de si es madera o productos agrícolas lo que sea se ocultan plagas por eso en las aduanas hay que tener cuidado hay que fumigar hay que buscar mecanismos aquí en el país se han se han presentado ya casos de, de, de arañas venenosas que han venido en, esa, en esos furgones porque imagínese usted entre tantas cosas, pajas, madera y de todo, estos animales ahí se esconden y luego cuando tú los sacas, salen en ese viaje tan largo y ya están aquí en la República Dominicana y encuentran un espacio para poder reproducirse. Entonces, cuidadito con eso, señoras hay que tener, hay que ten, estar en, eh, tener en cuenta estas medidas. Si vemos en el caso del caracol, este eh, gigante africano. Eh, reportarlo inmediatamente, no lo toque, no lo toque, está, hay una advertencia muy clara de que no debe ser tocado y si por cosa la vida usted lo tocó, lávese las manos con agua y jabón, llame a los, a la, a los organismos de, 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 de a, a Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente, para que vayan y controlen y, y, y eliminen este, esta, este animal que no es endémico, que lo que puede causar y está causando son problemas. En la agricultura de nuestro país Así que ya lo saben Señores, recordar que nosotros estamos en las redes sociales En Instagram, en Twitter, en el Facebook, en Youtube Arroba con el consumidor También tenemos nuestro número en Whatsapp Por estas vías usted puede hacer la, contacto directo con nosotros Hacer sus comentarios a través de, de ellos Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen A través de estas redes sociales Nos vamos a la pausa Y cuando regresemos el doctor José cecilia nos acompaña